Esto es Viajando por el Fútbol, con la conducción de Sebo Ceballos. Arrancó también la Liga B de CONCACAF con goleada del Salvador, que quiere volver a Liga A. El gol fue de Landa Verde a los 9, después Barsi empataba para Montserrat, pero Mauricio a los 18 del segundo tiempo, Benítez a los 23 y Santa María de penal le dieron la goleada en Bonaire a El Salvador. Y aquí empataron el local Bonaire y San Vicente de las Granadinas, centro, y el cabezazo lo terminaba marcando y anotando Jueve a los 39. Sale jugando pésimo Bonaire. Ay, 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 el arquero Pierre lo empató. Fue 1-1. El Salvador 3 puntos. San Vicente de las Granadinas y Bonaire 1 unidad. Montserrat 0. Te comento algo. Aquí esta Liga B se va a jugar en una sola sede por fecha, dependiendo del ranking FIFA. Aquí fue en Granada el grupo B. Ganó Santa Lucía y dio la sorpresa. El primero lo hizo Jude Boy. Y el segundo Canigia Elba. Pero después va a descontar Brenes. Fue victoria de Santa Lucía frente a Curazao 2-1. También en Granada ganó el local frente a Saint Martin a Kings a los 5. Después otros horrores de los arqueros que se duermen. Y el que termina ganando es Charles Cooks. Victoria 2-0 de Granada. Tabla de grupo B. Granada, Santa Lucía 3 puntos. Curazao y Saint Martin 0. El grupo C fue victoria y goleada de Haití, primero la pirueta y el gol de cabeza de Díaz para Puerto Rico. Se jugó en Mayagüez, en Puerto Rico, este grupo. El gol de Jakes, después el centro y a los 14, cuando no, Pierrot de cabeza. Che, ponele me gusta que es gratis. Suscribite, dale que es gratis también. El tercero, Ditson, marcaba. Ya había tiempo para que aparezca el histórico Nazón, cruzado, 4-1. En este grupo fue también la victoria de Saint Martin, 2-0. Frente a Aruba, duelo de colonia holandesa, ganó Saint Martin Lake, que viene de Liga C. Y después, el gol de Olivache, victoria de Saint Martin frente a Aruba. Haití líder con Saint Martin, Aruba y Puerto Rico, 0 puntos. Donde se jugó el grupo D, en Antigua y Barruda, que va a perder frente a Dominica, 2-1 en Picots. ¿De dónde le pegaste, hermano? Y el golazo de Bertrand al minuto del segundo tiempo. Después lo va a empatar de manera transitoria el local con el gol de Stevens. Esto de que se juegue en una sola sede para favorecer los traslados y evitar los inconvenientes que hubo en la edición pasada. El gol de la victoria fue de Joseph. Y ganó República Dominicana en un partidazo. Empezaba perdiendo Critchlow para Bermudas a los 17. A los 35 Romero la picaba por encima del arquero. Suscribite que es gratis, haceme caso. El golazo después del Ambe para adelantar al conjunto de Bermudas. Pero Marshall. Y ahora sí, adelante Ronaldo Vázquez. Victoria 3-2 de la República Dominicana. Ahora sí lo vemos, ahí está. Perfecto, 3-2. República Dominicana y Dominica 3 puntos. Antigua Barbuda y Bermudas 0. Esto es Viajando por el Fútbol, con la conducción de Sebo Ceballos.